Esta parábola del buen samaritano es una de las cuatro parábolas capitales que hay en el Evangelio. De manera que es la piedra de toque para conocer a los cristianos verdaderos. Bastante conveniente hoy día en que hay muchos cristianos falsos, o mistongos, o falsos hermanos, como decía San Pablo. El episodio es conocido, lo acabamos de oír. Un doctor de la ley pone a Jesucristo la pregunta candente en ese tiempo, para tentarlo, dice la Vulgata Latina. Pero el verbo original, ectei ratzein, significa tomar examen. A un profeta vagabundo, el doctor de la ley se consideró autorizado a tomar el examen. Y después se reveló que era un alma recta, pariente del alma de Jesucristo, porque se ve que conocía el precepto, por lo menos, y lamentaba que no se practicara, que en la práctica estuviese abolido. En efecto, saben ustedes que había en la ley de Moisés, entre grandes y chicos, como 600 mandatos diferentes, y que los rabinos, con su casuística, en el Talmud, habían levantado el número a 6.000 preceptos, haciendo una maraña que no se podía cumplir, ni siquiera saber de memoria o conocer, de manera que los judíos salían del paso no cumpliendo ninguno, o cumpliendo los que les antojaba. Y los doctores judíos se esforzaban en ver si podían resumirlos en unos cuantos pocos, y si era posible en uno solo. Rectamente has respondido, le dijo Jesucristo al doctor de la ley. La respuesta era: amarás al Señor Dios tuyo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. La pregunta había sido: ¿y qué te parece a ti? ¿Qué lees en la ley? Por lo tanto, ¿estaba en la ley el precepto este? Efectivamente estaba, pero no así, sino que estaba roto en pedazos, desparramado, digamos, en el Deuteronomio capítulo 6, en el Levítico capítulo 19, en algunos profetas, no estaba formulado. Cristo lo formuló y lo destacó, lo puso por encima de todo y en el centro de todo. Y añadió una cosa insólita, que fue el amor a los enemigos, que no estaba en ninguna parte de la ley ni en ninguna de las religiones antiguas. Es inútil buscarlo, porque es una cosa enteramente nueva en el mundo, original y en el fondo sobrenatural, como veremos luego. Más tarde Cristo dirá: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, rogad por los que os hacen mal, haced bien a los que os hacen mal. Pero aquí en la parábola él puso plásticamente o pintorescamente este mandato de los enemigos, al hacer al verdadero prójimo, es decir, al verdadero fiel, a un enemigo de los judíos, a un samaritano, o mejor dicho, el enemigo no era el samaritano, sino que el enemigo era el judío herido, por encima de los sacerdotes y levitas, es decir, del clero de entonces, que conocía quizá la ley, pero no la practicaba, la predicaba, pero no la practicaba. El samaritano se porta como un hombre no solamente humano, sino heroicamente humano, porque ayuda a su enemigo. Ustedes saben cómo odiaban los judíos a esa fracción cismática de las 12 tribus que vivían en Samaria, alrededor del monte Garitzim, y tenían otra ley diferente de los judíos. Aunque los libros sagrados eran los mismos, ellos adoraban a Dios no en el templo de Jerusalén, sino en el monte Garitzim. Lo odiaban tanto que la palabra samaritana no era un insulto gravísimo, peor que endemoniado, el cual insulto no se recataron de lanzárselo a Cristo, diciéndole: no decimos nosotros con razón que eres un endemoniado y un samaritano. Este precepto sobrepasa las fuerzas humanas, solo se puede cumplir con la ayuda de la gracia, es sobrenatural. Y la prueba está en que ni siquiera le pasó por el pensamiento a todos los grandes genios religiosos de la humanidad, por ejemplo David, que acabamos de leer en la antífona, pide a Dios que postre a sus enemigos, y están llenos los salmos de David de imprecaciones contra sus enemigos, incluso de
pide la venganza contra sus enemigos. No había ni sombra de este precepto increíble de amar a sus enemigos. Entre los paganos, algunos de ellos, por excepción, eran magnánimos con el enemigo ya vencido. Es decir, no lo amaban, pero le perdonaban. Pero la regla general era el veritis, ay de los vencidos, el debelare superbos, o sea, el guerrear contra los enemigos, contra los indóciles. Y los reyes vencidos iban por la vía Apia, marchaban detrás del carro del César o del cónsul vencedor, cargados de cadenas, después del triunfo, para magnificar al romano vencedor, como por ejemplo el gran Vercingétorix, jefe galo, al ser llevado a Roma a su despecho, tras el carro de César fue marchando, rígido, enorme, trágico, derecho, mordiendo el yugo para no ir llorando. Un presente a esta parábola de Cristo podía haberse preguntado: ¿y qué va a hacer ahora de este precepto imposible? ¿Se caerá, se hundirá en el abismo del olvido como tantas otras generosas utopías? Y el precepto perduró hasta nuestros días, ha durado 20 siglos, y educó paulatinamente a la Europa, formando la raza blanca a la cual pertenecemos, que es la única raza civilizada que existe en el mundo. Solamente la Europa civiliza, dijo un poeta argentino, más estrechamente dijo, solo el Mediterráneo civiliza. Que no nos vengan con cuentos de las civilizaciones como hacen las radios snobs, las cuales las más snobs son las radios oficiales, de la civilización china, de la civilización hindú, de la civilización japonesa, de la civilización indonesia, de la civilización de los incas o de los hotentotes. Son, en el mejor de los casos, son civilizaciones incompletas, con mezcla de barbarie. Se parecen a la flota naval de Bolivia, que tiene barcos pero no tiene agua. Este precepto, predicado a todo el mundo y practicado por lo menos por los santos, creó paulatinamente en el mundo occidental unas cosas que a nosotros nos parecen ahora naturales, pero eran terriblemente en contra del espíritu pagano y el espíritu judío. O sea, el concepto, por ejemplo, de guerra justa, el concepto de gobierno justo, el concepto de trato justo entre los convecinos y entre los connacionales, e incluso el trato justo entre las naciones, que son, por hipótesis, enemigas. Las naciones vecinas son enemigas. Recordemos la terrible enemistad atávica hereditaria que existe entre Francia y Alemania. De suyo, el hombre natural considera al extranjero como un bárbaro. Para poder amar al extranjero solamente es capaz la religión, hacerle saltar las fronteras, dijo un gran filósofo judeo-francés, Bergson. Solo la religión puede transponer las fronteras, un pensamiento religioso. Por eso ahora un falso pensamiento religioso, un pensamiento herético, está queriendo hacer una sola nación de todo el mundo, saltar las fronteras del mundo, en virtud de la religión, de la democracia o de la que sea, porque solamente la Iglesia pudo formar una cristiandad de todas las naciones europeas, y si llega a hacerse alguna unificación artificial, falsa y cruel de todas las naciones algún día, es contra la naturaleza humana, de manera que solamente se hará en virtud de un sentimiento religioso, falsamente religioso, pero religioso por su naturaleza. Eso es así. La predicación de este precepto fue formando en una palabra lo que llamamos la humanidad, contrapuesto a lo inhumano, que los antiguos conocieron con el nombre de humanitas, o sea, un conjunto de virtudes: benignidad, lealtad, franqueza, sinceridad, que ellos conocieron y escribieron en el número de las virtudes, pero no practicaron sino en forma mínima, como decía antes, por excepción en algunos héroes como Temístocles o Julio César, y nunca se constituyó en uso general y en ley general. Ahora, se podría objetar
las quiebras tremendas que ha tenido esta ley del amor a los enemigos en la historia de la cristiandad y más en nuestros días. Pero esas quiebras propias de la fragilidad humana y de la perversión humana no han abolido jamás el precepto, porque la malquerencia, la hostilidad, la crueldad han sido reprobadas siempre en el pueblo cristiano e incluso por la conciencia de los culpables de ellas, de manera que la ley se mantenía aún en la forma negativa de remordimiento, como por ejemplo vemos en el ejemplo eximio de la conducta de San Ambrosio con el emperador Teodoreto, el cual había hecho pasar a cuchillo en un arranque de ira no muy injustificado a los de Tesalónica, a los habitantes de Tesalónica que se habían sublevado, es decir, había cometido un acto de crueldad, se le había ido la mano en la represión de la sublevación, y al volver a Milán, San Ambrosio lo echó de la iglesia y lo obligó a estarse a la puerta de la iglesia vestido de saco, como decían, es decir, de arpillera, vestido de un mameluco, diríamos hoy, pidiendo perdón a todos sus súbditos que entraban y salían de la iglesia y pidiéndole que rogasen por él, hasta que el obispo quiso perdonarle y volverlo a la comunión, es decir, lo excomulgó, pero en forma bien efectiva, lo cual es un rasgo maravilloso, increíble, milagroso, dado el poder que tenían los emperadores, el temor que inspiraban y las costumbres rudas y salvajes de los romanos en la guerra. Estas cosas repetidas a través de la historia de la Iglesia fueron las que mantuvieron el precepto del amor a los enemigos en vigencia hasta ahora. Este precepto es, en el fondo, es el que mantiene la prosperidad y la cohesión de las naciones cristianas, de tal manera que se puede decir que cuando florece, las naciones cristianas florecen, y cuando decaen, las naciones cristianas se embarullan y decaen también. Porque dijo Aristóteles que lo que mantiene a las naciones unidas es la amistad, que la política verdadera se basa en la amistad. Por el contrario, la discordia es la que desagrega, desintegra las naciones. Ahora bien, este precepto de amar a los enemigos es fácil decirlo, pero es muy difícil de hacerlo en la práctica. Puede darse que nosotros creamos haber perdonado a veces y en realidad, en el fondo de nuestro corazón, no haber perdonado. Puede ser que creamos amar a un enemigo y en nuestro corazón, en la subconsciencia, como dicen ahora, tengamos resentimiento contra él o nos alegremos cuando le sucede una desgracia. Por lo tanto, lo mejor de todo es enseguida ponerse a orar por los que nos ofenden o nos dañan, como le mandó el cura Olesio a mi abuela doña Magdalena, la cual pasó un año entero sin confesarse, como alguna vez he contado, porque sentía odio hacia los enemigos, hacia los asesinos de su hijo padre, y como buena italiana sabía que en esa disposición no podía ser absuelta, hasta que al fin se decidió ir al confesionario y el cura Olesio, como buen italiano también, la absolvió, pero mandándole que rezase todos los días como penitencia por el comisario Lonzón, por el jefe, su jefe de policía Santa Cruz y por el jefe de policía Ulibarri. Y yo, siguiendo el ejemplo de mi abuela, si me perdonan que me traiga colación a mí mismo, todos los días en la misa rezo por mis bienhechores y por mis malhechores, los cuales malhechores no sé quiénes son, pero en realidad mis malhechores son toda esta nación injusta y embarullada, y mis bienhechores también son toda esta nación en lo que todavía conserva de cristiana, de manera que los que me hacen daño a mí no son la patria, sino que son la no patria, y no la no patria de afuera, sino la no patria de aquí dentro.